dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Martin Luther King tuvo un sueño que en ese entonces parecía una utopía. Luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial y lograr así un cambio en la humanidad. Hoy nosotros tenemos un sueño y es hacer que Tucumán sea una provincia próspera y competitiva, con oportunidades para todos. Y la única manera de lograrlo es juntos. Queremos ser un motor para conquistar el futuro. Soñamos con transformar la realidad. Quiero que Tucumán sea el mejor lugar para los niños. Una provincia con grandes oportunidades. El mejor lugar para crecer. Tucumán, el jardín de la República. El corazón de la Argentina. ¿Cómo hacer realidad ese sueño? Nuestra estrategia se basa en tres ejes fundamentales. Impulsar la innovación. Resulta imposible pensar en un Tucumán competitivo si no ponemos la innovación como una prioridad. Es por eso que creamos Tucumás, como una usina que promueva y estimule la cultura innovadora. Apoyar al emprendedurismo. Queremos que las empresas sean perdurables y que los empresarios construyan modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado actual. Gestionar el desarrollo del capital intelectual. Es el eje más antiguo de la Fundación del Tucumán, que empezó con la creación de la Escuela de Negocios y Capacitación en Alta Dirección, que hoy ya cuenta con más de 1,000 egresados del máster. Queremos estimular la creación de diversos clubes que nucleen personas involucradas en las diversas áreas. Somos empresas y personas que buscan ser parte de un cambio positivo. Fuente de buenas noticias y de nuevas ideas, conformando un motor para conquistar el futuro y cumplir sueños. Es el momento de soñar juntos. Contamos con vos. Bueno, este es un video de hace 2 años, pero que lo hemos reflotado porque realmente creemos que hoy es un momento más que oportuno para poder compartir sueños y proyectos de forma conjunta. Y esto de trabajo conjunto es una experiencia que venimos viviendo en el tema de estas webinars que estamos organizando, porque se ha ido sumando organizaciones y personas con el ánimo de compartir y de ayudar también a, como decíamos, por ahí a las empresas sobre todo. En particular, en esta webinar se suma el Banco Santander, un banco reconocido por todos, y realmente creemos y esperamos que esta sea la primera de muchas actividades conjuntas, porque empresas en general y entidades financieras como el banco, tenemos mucho para poder aportar a la sociedad. Así que gracias al Banco Santander por estar presente, en particular también a Darío, que ha sido el interlocutor para poder generar esta actividad. Y le damos la bienvenida a Martín. Martín es economista senior del Banco Santander, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés y máster en Finanzas de la Universidad Guido di Tella, que como les comenté, es una universidad con la que estamos trabajando en forma conjunta desde la fundación y que por ende lo sentimos más cercano todavía a Martín. Martín, te doy la bienvenida acá y queda a tu cargo la charla. Thank you.
Ahí está, ¿se escucha ahí? Sí, sí, Martín, ahí se escucha. Ahí está, ahí está. No, porque tenía un tema con el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes. Disculpen la demora, tuve un retraso en una reunión anterior que tenía que cerrar, pero bueno. Bueno, la idea hoy es dar una actualización de la situación macro en Argentina en contextos tan desafiantes, tan particulares, ¿no? Hasta hace unos meses atrás había un factor o un determinante de alguna forma de la evolución macro, que era el tema de la deuda, pero a esto se ha sumado el brote de coronavirus, que es un shock de primerísima magnitud a nivel global, que está afectando profundamente a la economía de todos los países y particularmente Argentina, y un poquito la idea es presentar la visión del banco, lo que estamos viendo en diferentes variables económicas, sobre todo en este momento y lo que esperamos para fin de año, ¿no? No sé si quizá la idea es, si tienen preguntas, ir escribiéndolas en el chat, y después las tratamos más al final de la sesión. De manera por ahí de agilizar un poquito la presentación durará aproximadamente unos 45 minutos y después tenemos, creo, entiendo, tiempo, quizá un poquito más, tenemos tiempo para abrir a las preguntas. En primer lugar, perfecto. Bueno, en primer lugar, existe una tensión, un trade-off, una disyuntiva eventualmente entre favorecer la actividad económica por un lado en esta situación y controlar la dispersión, el contagio del virus. Y eso, bueno, derivó en diferentes estrategias en diferentes países respecto de qué prioriza cada uno de los gobiernos. Claramente en Argentina la prioridad ha sido puesta en casi el 100% en temas sanitarios. Últimamente se aflojó un poquito la cuarentena, pero ahora con el crecimiento del número de casos se vuelve a restringir. En otros países, claramente Brasil, Estados Unidos, el objetivo por ahí fue un poquito más ambiguo, se trata de preservar un poco más la actividad económica, pero esto es un resultado de varios estudios que se han estado haciendo, bueno, hace tiempo, pero sobre todo últimamente, donde si uno pretende aplanar la curva de contagios, que sería esta línea roja llena, tiene como contrapartida una caída más fuerte en el nivel de actividad, ¿no? Si uno pretende minimizar el impacto en la economía, como sería la línea gris punteada, obviamente eso implica menos restricciones y una probabilidad, una posibilidad de mayor contagio y mayor aceleración el número de afectados por la enfermedad. Esto, obviamente, de nuevo, en Argentina se previsó mucho en la salud, a expensas probablemente una caída de la actividad económica que a lo largo del año va a ser muy fuerte, ¿no? Hoy por hoy, ningún país tiene otro remedio eficaz, como no hay vacunas, no hay tratamientos, y la vacuna podrá llevar un tiempo relativamente prolongado en encontrarse, en probarse, en aprobarse, para aplicar masivamente. Por lo pronto, la única estrategia que tienen los gobiernos es aflojar o restringir las restricciones a la movilidad para, de alguna forma, controlar la esparción, el esparcimiento, ¿no? El esparcimiento, sino el contagio, el número de contagios del virus, ¿no? Obviamente que esto a nivel global va a tener un impacto fuertísimo en términos de una desaceleración marcada a nivel de actividad. El año pasado, según el FMI, el mundo creció casi 3 puntos, casi 3%. Este año el mundo va a caer 3%, o sea, un recorte de esta velocidad de crucero de casi 6 puntos porcentuales. Los países centrales industrializados como Estados Unidos o gran número de países de la zona del euro son de los más afectados. Pero si uno va a los emergentes, donde obviamente también hay desaceleración muy fuerte, entre ellos los más afectados están en general en la región latinoamericana. Acá está en Brasil con una caída 5, México con una caída casi 7. Estos son números de hace un mes, probablemente en las últimas semanas se hayan revisado, o por lo menos los analistas van
o vamos revisando casi constantemente la caída de la contracción del PBI, porque los datos que van saliendo de alguna forma sorprenden por lo negativo, y por lo tanto eso obliga a reducir la estimación de crecimiento del PBI. Esto también está pasando en Argentina. Un poquito es lo que se muestra en este gráfico. Esta es la proyección promedio de crecimiento para diferentes geografías, para diferentes países del mundo, de crecimiento para este año, y obviamente a partir de mediados de marzo, y sobre todo en abril, se recortaron muy fuerte las previsiones de crecimiento de todos los países, o la gran mayoría de países, ¿no? ¿Cómo está el coronavirus en Argentina? Estamos entrando en una fase de aceleración. Ustedes conocen a través de la prensa que el número de contagiados diarios, el número de casos positivos diarios, está aumentando marcadamente, mientras en la segunda semana de mayo más o menos había unos 300 casos por día en promedio. La semana pasada hubo aproximadamente 600, se duplicó el número de casos por día, y esto está implicando que estamos entrando en la fase de aceleración de la curva, que hay que ver en qué momento se llegará al pico de contención. Es difícil eso de anticipar, hay muchos modelos epidemiológicos, depende un montón de variables, uno por ahí modifica un poquitito alguno de los parámetros y los resultados son muy diferentes, pero eventualmente vamos a ver un pico, no sé si a lo largo del próximo mes, en el mejor de los casos, o quizá un poquito más adelante, ¿no? Es probable, eso ahora hace un ratito veía en los diarios, que las cuarentenas, más allá de esas variaciones un poquito en la restrictividad, continúen por un tiempo más, más prolongado, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde, y en el conurbano, donde últimamente se han registrado la gran mayoría de los casos positivos. Entonces, las provincias en general, las diferentes provincias están relativamente controladas, pero siempre aparece alguna noticia de un caso nuevo que eventualmente podría dar lugar a que se descubra más en el futuro. Igual si uno compara Argentina con el resto de Latinoamérica, estamos hoy más o menos, no tengo el número exacto, pero un poquito por encima de los 13.000 casos, ¿no? Nada que ver con lo que sucede en otros países. Brasil está ya en una fase, digamos, de número de casos, probablemente uno de los más altos del mundo, de 400.000, hay que ver obviamente esto por cantidad de habitantes, pero de todas maneras es un número altísimo. Chile también está en una zona crítica, donde los servicios de salud están ya casi trabajando a la capacidad máxima que tienen para recibir a los enfermos del coronavirus. En caso de Argentina, todavía la restrictividad fuerte de la cuarentena ha permitido, bien, aplanar la curva y tratar de ir preparando el sistema de salud para cuando se den este pico, este aumento del número de casos, ¿no? A ver, un peligro que siempre está latente es que, más allá de que se controle el contagio y que baje marcadamente el número de casos diarios, puede que, como se observó en algunos países, por ahí Corea, Singapur, en países asiáticos que fueron los más exitosos en controlar la epidemia, puede existir el riesgo de rebrote, es decir, que eventualmente vuelvan a aumentar el número de casos en algún momento y eso obligue de nuevo a restringir la cuarentena, ¿no? O sea que este movimiento pendular entre aflojar y volver a restringir las cuarentenas puede llevar a un patrón de actividad económica que ya más que una V corta tenga forma de W o arrucho. Eso impacte aún más negativamente el crecimiento de la actividad económica, ¿no? Uno puede el gráfico que usted ve a la derecha es una suerte de medida de nuevo de cuán fuerte es el confinamiento en diferentes países. Hay muchos países ahí de Latinoamérica, algunos europeos, Estados Unidos y también. Y resaltado en rojo está Argentina, que por un periodo bastante extenso, durante marzo y casi todo abril, fue uno de los países, por lo menos dentro de este grupo, que más restrictiva fue la cuarentena, ¿no? Después se aflojó un poquito, ahora estamos de nuevo, como les dije antes, en un periodo donde se están empezando a restringir nuevamente las medidas para controlar un poquito el número de contagios que estamos viendo, ¿no? Si uno cruza ese índice de restrictividad, que estaría en este caso en el gráfico de la izquierda, en el eje vertical,
con la, digamos, cuánto hay de estímulo fiscal en los paquetes que se anunciaron en los gobiernos. Bueno, Argentina tiene una combinación, al menos dentro de este grupo de países, de un paquete fiscal que es relativamente acotado, aunque, bueno, últimamente se ha expandido un poquito respecto a lo que dice este gráfico, que ya tiene un mes más o menos, y tiene una combinación de un paquete fiscal que es relativamente acotado, no demasiado estimulante, podríamos decir, y una restrictividad alta. Esto quiere decir, si yo controlo la epidemia a través de fuertes cuarentenas, bueno, eso tiene un impacto negativo en la actividad, como ustedes saben, pero además no la estimulo tanto a través de estos programas de transferencias fiscales. Eso obviamente implica que, y que es lo que ya estamos viendo en función de algunos datos, que la contracción en la actividad económica podría ser marcada. Si bien nuestro número inicial o de hace un tiempito de del estímulo, de crecimiento económico, de caída de actividad económica para este año, estamos más o menos en los 6,5, bueno, ya lo estamos moviendo más hacia la zona de 8,1 en función de datos que vamos a ver ahora, y existe riesgo de que sea un poquito menor también, ¿no? Un poco más profunda la caída. En términos de opinión pública, ustedes saben bien que la aprobación, sobre todo del presidente, subió muchísimo. Hay un encolumnamiento social y también político de las diversas fuerzas detrás de esta estrategia de tratar de cuidar a las personas. En algún momento la imagen positiva de Alberto Fernández llegó al 80%. Si ustedes miran el gráfico que está a la izquierda, esto es una medida de imagen neta, es decir, es la resta entre la positiva y la negativa que tiene cada uno, estas figuras políticas. En las últimas semanas, la imagen del presidente comenzó a erosionarse un poquito en función de esto que comentamos antes, de que el efecto negativo sobre la actividad económica, sobre los ingresos, empieza a afectar de nuevo la percepción pública sobre, en este caso el presidente, o también otras figuras políticas, ¿no? De todas maneras, según las encuestas que tenemos nosotros, esta que mostramos aquí y algunas otras, Alberto Fernández sigue siendo la figura política con mayor consideración o de mayor imagen positiva neta a nivel de Argentina, y seguido un poquito no tan lejos por Horacio Rodríguez Larreta, que se está de una forma consolidando como el líder, al menos de facto, del campo opositor en este contexto, ¿no? Los datos de actividad económica, hay diferentes datos adelantados que vamos recabando, que tienen que ver con las ventas, la construcción, la actividad de la construcción, las ventas de autos, los despachos de cementos, la actividad industrial, las ventas minoristas, todos dan caídas muy fuertes ya durante marzo, en torno, por ejemplo, en caso de la construcción y despacho de cementos, en torno a casi 50% anual, que es un anticipo de lo que ya muchos de estos indicadores sugieren o muestran para el caso de abril, de una caída realmente muy, muy fuerte. Por ejemplo, este indicador de producción industrial que produce o que publica la consultora Fiel todos los meses, de una caída de 27% anual durante abril, ¿no? Una contracción realmente récord. De hecho, si uno mira ese indicador, la variación de ese indicador anual a lo largo del tiempo, la caída que vemos aquí en abril es la más fuerte de toda la historia, al menos la historia que tenemos compilada, y eso es consistente más o menos con una contracción de toda la actividad, no solo de la industria, sino de toda la actividad económica de Argentina, en torno a 20%. De hecho, ayer salió un dato que publica la consultora Orlando Ferreres, que compila varios indicadores de actividad y estima cuánto es la variación del PBI mes a mes, y este indicador dio justamente una caída de casi 20% interanual durante el mes pasado, ¿no? Ya mayo podría ser una caída algo menor,
Recuerden que mayo fue una, la cuarentena fue algo menos restrictiva, se empezaron a habilitar algunas actividades, no solo aquí en Buenos Aires, sino sobre todo en muchas de las provincias, y eso sugiere que la actividad económica debería rebotar algo, pero ese rebote, en principio obviamente todavía es muy débil, y tenemos dudas respecto a cuánto tiempo puede continuarse la recuperación económica, porque eventualmente, como estamos viendo, de nuevo, los confinamientos más restrictivos pueden volver a hacer que la actividad caiga nuevamente. De hecho, yo le dije hace un ratito, tenemos una estimación de 6%, 6.5% de caída para este año, pero esa estimación ya quedó vieja. Un nuevo ejercicio relativamente, por ahí el escenario más probable es que la caída sea en torno a 8%, con un rebote sí más fuerte durante el año 2021, ¿no? Ahora bien, si las cuarentenas se extienden más, si se complica el frente de la deuda, etcétera, la caída del PBI podría ser algo mayor, ¿no? Podría estar en torno a 10% a lo largo del año, y particularmente durante este trimestre la caída va a estar entre 15, 16 o 17% interanual. De nuevo, son caídas muy fuertes, pero es algo que era esperable en este contexto tan particular, ¿no? Donde por razones sanitarias los gobiernos están obligados a cerrar toda la economía, a cerrar la actividad económica, y con eso se observa lo que vemos aquí en este gráfico. En el gráfico más grande ustedes ven el nivel de actividad, este es un indicador mensual del nivel de actividad desde el año 2004 hasta marzo de este año, y fíjense la magnitud de la caída que estamos viendo en los últimos meses. Este puntito aquí es abril, es estimado, pero llegaría a un nivel de actividad similar a los que viste en el año, más o menos, el año 2006-2005. O sea, que estás perdiendo más o menos 15 años de crecimiento acumulado de una vez. Obviamente que esto es, en teoría, es transitorio, va a estar restringido a un periodo de tiempo relativamente corto, no quiere decir que nos quedemos en ese nivel, el PBI va a rebotar, no sabemos bien la forma de salida de la actividad económica, cuánto tiempo puede llevar eso, pero hay algunos factores que permiten o sugerirían que el rebote no te llevaría nuevamente al nivel anterior de PBI, sino que por destrucción de empleo, por aumento de de personas que están fuera del mercado laboral, que algunas empresas dejen de sus actividades y por un montón de costos asociados, la sugiere que la recuperación o el rebote no va a ser tan fuerte, por lo menos en un primer momento, ¿no? Después, cuando la economía vuelve a su tren o a su crecimiento habitual, podés volver a los niveles anteriores tranquilamente, pero bueno, ahí hay otros desafíos que tienen que ver con regenerar las condiciones de crecimiento de Argentina, porque, fíjense, además, este gráfico, más allá de mostrar la fuerte caída, muy patentemente, que estamos viendo ahora, también lo que muestra es un estancamiento absoluto de la actividad económica en los últimos 10 años, ¿no? Entre 2010 y principio de 2020, no ya sin tener en cuenta lo que está pasando ahora, con esta caída de actividad, Argentina no creció absolutamente nada. Es algo parecido o algo análogos, si se quiere, más allá de las grandes diferencias que hay o que hubo en esta época con lo que pasó en los años 80, donde la famosa década perdida, tampoco Argentina había crecido, más o menos para llegar al nivel de PBI del año 80, tenemos que ir al año, más o menos al año 91. Ahora, si uno mide el PBI también per cápita, es decir, dividido por la cantidad de población, dado que la población crece, este número es aún peor, en los últimos 10 años el PBI per cápita, que es una manera muy rápida, no del todo, si se quiere, exacta, de medir la riqueza relativa, por habitante. Eso quiere decir que en los últimos 10 años hemos perdido, nivel de vida o nivel de ingreso por habitante. Y otra cosa que queremos remarcar acá, perdón, es
claramente esta caída, este frenazo en el nivel de actividad económica es inédito, nunca se vio en las recesiones anteriores, sobre todo por lo súbito, por lo profundo. Obviamente Argentina tuvo recesiones muy fuertes, particularmente la del año 2002, pero que era precedida por 3 años anteriores de recesión. Ese fue un valle muy profundo que no se ve aquí, pero digamos, nunca la velocidad de caída fue tan alta como los 15% trimestre a trimestre, o un poco más incluso, que estamos viendo en el segundo trimestre de este año, ¿no? Las caídas más súbitas que vimos anteriormente eran más o menos de 5 o 6% contra los trimestres anteriores. ¿Qué hacen los gobiernos a nivel global para contener o para tratar de amortiguar este impacto de desaceleración de la actividad? Bueno, aplican programas fiscales y monetarios expansivos. Si uno va a lo fiscal, el gobierno argentino también está, en los últimos, bueno, mes y medio, 2 meses, ha presentado una batería de medidas que tiene como objetivos, tiene 2 objetivos fundamentales. Uno es atender a la población más vulnerable con transferencias, subsidios de una vez, de manera de compensar la caída fuerte en el ingreso. Y la otra es lo mismo, pero a las empresas, sobre todo concentrada en las empresas pequeñas y medianas, con diversos programas que eventualmente permitirían salvar o sortear el gap el bache de liquidez que están teniendo, de nuevo, por la caída fuerte en las ventas, ¿no? Digamos, esos son los 2 objetivos principales. Los programas que presentó el gobierno más o menos tienen el volumen o la magnitud es de más o menos un poco menos del 3% del PBI, depende de qué sumamos ahí. Ahí no estamos teniendo en cuenta los créditos que los bancos comerciales están dando, de nuevo, a tasas subsidiadas a muchas empresas para con el mismo objetivo. Esto obviamente es un programa que fue presentado por el Gobierno Nacional y el Banco Central, y que los bancos comerciales están, en términos generales, cumpliendo bastante en línea con las expectativas del gobierno. Si uno suma eso, bueno, ya no vamos más a 5% del PBI, que es un número bastante más respetable, ¿no? Igual, lo que tiene impacto fiscal puramente es 2.8 o 3% del PBI, ¿no? Ahora, en este contexto, es un contexto fiscal complicadísimo, en el sentido que, primero, la desaceleración fuerte de la actividad económica implica una caída brutal, una caída muy marcada en la recaudación, y por otro lado, la necesidad de aplicar estos programas de asistencia por el impacto del virus implica que los gastos están creciendo a niveles extremadamente elevados, ¿no? Tenemos una combinación muy negativa. Si uno antes de, para las cuentas fiscales, ¿no? Si uno antes de la epidemia suponía o estimaba que el déficit primario del gobierno nacional este año iba a estar más o menos en 0,5 o 0,8% del PBI, hoy estamos estimando que ese número va a estar por encima probablemente de 5 puntos del PBI, ¿no? Hay un aumento de casi 5 puntos del PBI, que la particularidad de Argentina, esto yo lo dije antes, es que no hay forma, no hay forma habitual o genuina, si se quiere, de financiar ese aumento del déficit, ¿no? Y de ahí, bueno, los grandes desafíos que va a tener el gobierno a futuro para administrar un poquito el financiamiento de ese déficit, ¿no? Digo, en el mundo, Argentina fue, lo agarró mal parada este shock. ¿Por qué? Porque venís de shocks anteriores, hace 2 años, un poquito más, empezamos con el shock de balanza de pagos, ¿no? La fuerte retracción del ingreso de capitales, la devaluación o la serie de devaluaciones resultantes, la necesidad de ir al Fondo Monetario. El año pasado, aparentemente, todo estaba un poquito más estabilizado hasta que, el shock de, si se quiere, de expectativas derivado de los resultados de las primarias, de nuevo implicó una fuerte devaluación del peso, que de alguna forma dejó al gobierno y a Argentina en general una situación más vulnerable, más endeble para hacer frente a otro impacto que no anticipábamos, obviamente, a fines del año pasado, pero que hoy se corporizó en esto del coronavirus, ¿no? ¿Y cómo hace el gobierno para financiar 5 puntos del PBI? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero es mayormente con emisión monetaria.
Bueno, estos son los datos fiscales que salieron de abril, salieron justo anteayer. Los ingresos, como decía, crecieron solo 14%, esto es en términos nominales. Si uno descuenta la inflación más o menos del 45%, está una caída muy marcada, de casi 30 puntos del PBI. Y por otro lado, 30 puntos reales. Y por otro lado, los gastos crecieron casi al 100% anual, ¿no? 97%. ¿Y qué son los gastos que crecen? Bueno, los subsidios sociales, que es parte del programa de asistencia, los subsidios económicos, que tiene que ver esto más que nada con el congelamiento de tarifas, y las transferencias a provincias, porque las provincias también están sufriendo fuerte la caída en la recaudación, sobre todo en ingresos brutos, que es su principal tributo a nivel provincial, y eso obviamente está haciendo que se necesite una mayor asistencia del Estado Nacional a los provinciales, ¿no? De nuevo, esto se financia con emisión monetaria. Ya en lo que va del año estamos viendo que el principal factor de expansión monetaria, es decir, el Banco Central es el que decide cuánta cantidad de pesos hay en la economía, a priori. Esa cantidad primaria de pesos o masa de pesos se llama base monetaria, y hay diferentes factores que permiten expandir o contraer esa base monetaria. El principal factor que hace que la cantidad de pesos en Argentina crezca hoy son las transferencias del Banco Central al Tesoro Nacional. Básicamente por adelantos transitorios, que es un mecanismo que está contemplado en la Carta Orgánica, o por también, hoy es el principal, transferencias de utilidades. En lo que va del año, el Banco Central ya le transfirió al gobierno, al Tesoro, unos 600.000 millones de pesos. Eso es más o menos el 25%, 26% de la base monetaria actual. Y hay espacio, aparentemente, para que le transfiera otros 1.400 billones de pesos a lo largo de todo el año. O sea, hay un espacio importante para que el Banco Central siga financiando al Tesoro, o siga financiando al déficit del gobierno nacional. O sea que, de alguna forma, hoy estamos viendo que el gobierno, más allá de dado que no tiene capacidad de financiar ese aumento del déficit con emisión de deuda, por la situación con los bonistas, porque hay poco apetito, obviamente, por la deuda argentina, a pesar de que hay algo un poquito más de apetito por la deuda en pesos, no tiene forma. Entonces, la única forma, el déficit es lo que es, porque cae la recaudación y aumenta los gastos, se financia puramente, casi puramente, exclusivamente con emisión monetaria, ¿no? Un poquito la contracara. A ver, hay factores de expansión y hay factores de contracción. El principal factor de contracción o esterilización de la base monetaria es lo que ustedes conocen, que son las LELIX, o también los PASES, que son los dos principales instrumentos que usa el Banco Central para absorber ese exceso de liquidez. El punto es que el Banco Central, por razones diversas, dentro de las cuales puede haber razones más de carácter político, determina que la tasa de interés, ha fijado la tasa de interés política en 38%, ¿no? Que es la tasa que ustedes ven aquí en este gráfico, en la línea más clarita, anaranjada. Y de hecho, en el margen, como hay cupos para acceder a comprar LELIX por parte de los bancos comerciales, lo que está haciendo el Banco Central es la poca esterilización que hace, o la esterilización que se hace, es fundamentalmente a través de los pases, que es otro instrumento, como les dije, y la tasa de pases es hoy 19%, ¿no? O sea, es una tasa que, eventualmente los bancos pueden ir a colocar la liquidez en pases, pero que si uno la traslada a los plazos fijos, que es lo que los bancos comerciales pagan a sus ahorristas en pesos, son tasas que son bajas en términos comparados con la inflación, ¿no? Una tasa hoy de 26%, bueno, puede ser atractiva, pero si uno espera que la inflación va a subir mucho o vaya a subir mucho en el futuro, porque se va a financiar el déficit a través de emisión monetaria, no luce una tasa muy atractiva, y eso eventualmente se ha trasladado en un aumento fuerte en las brechas cambiarias, ¿no? De hecho, si uno ajusta estas tasas de política de LELIC, o una tasa promedio entre la LELIC y la de PASES, promedio ponderado, hoy la tasa ajustada por la inflación futura es aproximadamente menos 10%. Es una tasa que es negativa. O sea, si yo coloco mi plata a la tasa de política,
no a la tasa de plazo fijo. Y la descuento por la inflación que, bueno, se espera para el futuro, voy a estar perdiendo poder de compra, ¿no? Y eso obviamente no es un incentivo para ahorrar en pesos, es un incentivo claramente para tratar de comprar cualquier otro activo que me proteja del aumento de la inflación o de la eventual devaluación, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. A ver, de nuevo, en lo que resta del año, la impresión de moneda para financiar al fisco va a probablemente acelerarse. Hoy la base monetaria está creciendo más o menos al 75% anual. Es probable que, digamos, hay muchos escenarios aquí, hay, digamos, muchas variables, pero es probable que para fin de año la base monetaria como mínimo crezca más o menos al 100% anual o quizá un poco más, ¿no? Y en algún mes intermedio, agosto, septiembre, esa tasa de crecimiento sea aún más elevada, ¿no? Entonces, estas son tasas donde uno está duplicando, o más que duplicando a lo largo del año la base monetaria. Si uno compara este aumento de la cantidad de dinero con el tamaño de la economía, este año vamos a estar más o menos en 6-7%, incluso un poquito más, del PBI, que son aumentos de la emisión monetaria récord, por lo menos de los últimos 20 años o 30 años. De hecho, hay que irse a la década de los 80, y en algún punto nos estamos pareciendo a la década de los 80, en algunos puntos, para ver o para, digamos, encontrar una relación entre la emisión monetaria y el tamaño de la economía, eventualmente tan alto como esto, ¿no? Igual no quiero decir, no necesariamente estamos diciendo que esto va a suceder. Hay matices, hay escenarios más benévolos. Un escenario que estamos considerando es que si se soluciona el tema de la deuda, eso puede abrir alguna posibilidad de que el fisco se financie un poquito más a través de la emisión de deuda en pesos en el mercado local. No estamos hablando de emisión en dólares, porque esa emisión o el apetito por deuda en dólares va a llevar mucho tiempo para que se vuelva a restaurar. Pero alguna emisión de deuda en pesos que le permita, en vez de financiar tanto con emisión monetaria, por ahí financiar un poquito más con recursos del sector privado. Pero bueno, eso es un escenario, tampoco va a poder financiar todo el déficit con emisión de deuda de pesos, porque también uno de los desafíos que tiene no solo es eventualmente tratar de emitir deuda nueva, sino que es refinanciar la deuda que vence ya este mes que viene. En junio hay un bono que es que vence, que es importante, en pesos, de unos 130 mil millones de pesos, que tiene un riesgo de refinanciamiento que no es menor, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado cambiario? Bueno, Argentina hasta ahora, digamos, hasta antes de la pandemia, venía usando al mercado, al tipo de cambio, como un instrumento de política interna, un instrumento para tratar de controlar la inflación, que es lo que de alguna forma lo había hecho y lo estaba haciendo de forma exitosa, ¿no? Pero en ese interín nos agarró el shock del coronavirus, y la gran mayoría de las monedas emergentes se depreciaron fuertemente, como es esperable, ante un shock externo negativo, ¿no? Pero el peso no. El peso de lo que va del año se depreció 12% respecto al dólar, y sobre todo si lo comparamos con el real brasileño, que se depreció 25%, producto, de nuevo, pues, de este shock, Argentina está perdiendo, si se quiere, competitividad respecto a su principal socio comercial, que es Brasil. Esto podría empezar a afectar algo las exportaciones, sobre todo industriales, al país vecino, y erosionar en parte la capacidad del sector externo de generar dólares, que es un poquito lo que estamos viendo en el corto plazo en el país, ¿no? Por suerte, y ahora vamos a ir a ese punto, por suerte, por el lado del clúster agrícola, el precio de la soja y los derivados no sufrió tanto en los últimos meses. Hoy la soja está tradeando más o menos a 310, 300, un poquito por encima de 300 dólares la tonelada. Esto es más que los 303, un poquito menos de los 330 que se cotizaba antes del inicio de la pandemia, pero no es tanto menos, ¿no? Fíjense que el impacto en otros commodities, como el petróleo,
o los minerales ha sido mucho más profundo. Una pregunta recurrente es, ¿el peso está caro o bueno, el dólar está barato? Bueno, a ver, es una respuesta que depende también de dónde la miren, de qué sector le estemos hablando, etc. Si uno arma este índice que ustedes ven a la izquierda, que es lo que se llama tipo de cambio real, que es un índice que se arma con el tipo de cambio peso dólar y, bueno, peso real y peso muchas monedas del mundo, y se ajusta por la tasa de inflación de cada uno de los países, y que, bueno, es un índice que cuanto más alto es, el dólar es más caro, digamos, en términos reales es muy costoso comprar un dólar, pero eso implica que Argentina es muy competitivo respecto al resto de los países, y cuanto más bajo está, es menos competitivo. Bueno, fíjense, acá está la década del 90, donde Argentina, o parte de la década del 90, donde Argentina tenía un nivel de tipo de cambio real bajo, donde el dólar era barato, si se quiere. Esta es digamos, el resultado de la devaluación del año 2002, y después el tipo de cambio real se fue apreciando a lo largo de las últimas dos décadas, porque la inflación en Argentina fue sistemáticamente más alta que la depreciación respecto al dólar y a otras monedas, ¿no? Hoy, si nos paramos hoy, ese número está más bastante en línea con el promedio histórico, o sea, a 68 pesos uno diría, no es que está tan barato el dólar, claramente. Sí, digamos, lo que uno ve es que la tendencia en los últimos meses es, obviamente, porque la inflación es elevada, y va a ser más elevada, y el tipo de cambio está relativamente quieto, es a que se vaya apreciando eso, ¿no? Sobre todo si uno lo mira respecto a esta línea, la roja es una línea que es un promedio ponderado con muchos tipos de cambio de muchos países. Si miramos la línea naranja más finita, este es el tipo de cambio real contra Brasil, y fíjense que los últimos, diría, 3 o 4 meses se apreció fuertísimo, y esto, ahora se va a detener un poquito, pero implica que ya estás entrando en una zona de donde, respecto al real, el peso sigue siendo muy bastante caro, ¿no? O sea que Argentina perdió mucha competitividad con Brasil. Ahora, si uno reajusta esta línea roja por el contado con liquidación, o algún tipo de cambio alternativo, digamos, por los paralelos, nos vamos a un nivel de tipo de cambio real muy elevado, ¿no? De hecho, más elevado que el que teníamos en el año 2002. Eso sugiere que el contado con liqui a 120, bueno, ahora bajó bastante últimamente, pero sí en niveles elevados, es un tipo de cambio, es un dólar que claramente luce caro, de hecho, más caro que en el año 2002, pero ese aumento de la brecha cambiaria de los dólares paralelos está reflejando no las condiciones actuales de la economía argentina, sino las expectativas que tienen los agentes respecto a, bueno, el aumento de la inflación derivado de la emisión masiva de pesos para financiar el fisco. En ese caso, si la inflación aumenta, y aumenta en algún momento un poco más rápido de lo que estamos viendo ahora, este numerito va a empezar a caer, o sea que se va a apreciar un poco el peso, y eso va a derivar en que por ahí a 120 en un futuro no luzca tan caro el dólar. Pero bueno, hoy claramente es caro. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, la brecha cambiaria, que hoy está más o menos en 70 o un poquito menos, no sé exactamente hoy cuál es el número, porque no llegué a ver el mercado, entiendo que están cayendo los tipos de cambio paralelos, depende de muchas cosas, ¿no? Hay obviamente un montón de expectativas que juegan en la determinación de la brecha cambiaria, o si se quiere, en la determinación de los tipos de cambio paralelos, ¿no? Porque el oficial está totalmente controlado, y esas expectativas tienen que ver con un abanico de factores. Uno de los factores es el tema de la deuda. Supongamos que el tema de la deuda se soluciona exitosamente, quizá no el 2 de junio, como está determinado el plazo, pero eventualmente a lo largo del mes de junio, o algún tipo de solución empiece a estar un poquito más, se vislumbre un poquito más cerca, eso puede incidir en alguna caída adicional en la brecha, ¿no? Ahora, la brecha va a seguir estando en tanto en cuanto, más allá del tema del default, y que se solucione, se evite la profundización del default, de hecho,
va a seguir estando porque mientras las expectativas de la gente sean que va a haber una emisión monetaria muy alta, va a haber una, va a haber una impresión de pesos para financiar el fisco, eso eventualmente se trasladará en mayor inflación y va a hacer que eso haga, requiera de una devaluación, una tasa de devaluación del tipo de cambio más alta. Entonces hoy el dólar a 120, a 115, a 110, no es, está anticipando de una forma la película que probablemente veamos a lo largo de los próximos meses en términos de tasa, de una fuerte emisión monetaria y un eventual aumento de la inflación en términos mensuales, ¿no? Hoy de nuevo es un dólar que luce caro, pero en el futuro podría no serlo tanto habitualmente, ¿no? Igual esto depende de muchas cosas. De nuevo, si el gobierno soluciona exitosamente lo de la deuda y da algunas señales un poquito más consistentes en términos del manejo de la política monetaria y de evitar emitir tantos pesos para financiar el déficit y presentar un plan un poquito más integral, bueno, ahí hay espacio para que la brecha se desinfle, ¿no? Se continúe desinflando. Ahora, si se resuelve la deuda, pero por el otro lado no hay muchas señales de un plan un poco más equilibrado, etcétera, etcétera, bueno, la brecha va a seguir, va a continuar siendo elevada. Difícil anticipar cuánto, pero en tanto en cuanto el tipo de cambio oficial continúe depreciándose a una tasa relativamente acotada, esa brecha podría mantenerse en estos niveles o incluso ser un poquito más elevada. Nosotros estimamos que para ir a, digamos, a partir del shock que vemos en el sector externo, donde sobre todo las exportaciones van a ser afectadas, pero quizá no tanto como las importaciones, que van a caer más porque la actividad económica realmente se está desacelerando muy fuerte, estimamos un balance de dólares positivo a lo largo del año de alrededor de 8.000 millones de dólares. Este número lo estamos revisando hoy a 6.000 millones de dólares, y puede ser incluso un poco menos. ¿Por qué? Porque más allá de las condiciones fundamentales favorezcan a que el superávit se mantenga, incluso sea un poco más elevado, el hecho justamente de que la brecha sea tan, o el spread cambiario sea tan amplio, lo que hace es desincentivar la liquidación de exportaciones y al mismo tiempo incentivar marcadamente la compra de dólares por los canales que todavía están abiertos, ¿no? Si uno puede comprar 200 dólares, a 68 más el 30%, si uno puede importar bienes, lo que estamos viendo es que hay un adelantamiento, sobre todo de las importaciones, para aprovechar justamente un dólar comercial que, por lo pronto, no va a ser más bajo en el futuro, sino que va a ser más alto, y eventualmente en algún punto podría ser bastante más alto, muy difícil de precisar si en algún momento va a haber una devaluación o no, y cuándo podría ser esto, pero eventualmente, señales que indican que esto no es tan sostenible o no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, esto lo vimos en algún, más allá de que en términos del balance del INDEC, las exportaciones todavía caigan, pero mucho más caen las importaciones, cuando uno va al balance cambiario, que es donde se... es el balance de entrada y salida de dólares real de Argentina, en el último mes, en abril, las exportaciones cayeron 11% y las importaciones crecieron a más del 46%. O sea, más allá de que estamos en una recesión que es fuertísima, estamos viendo que los pagos por importaciones están aumentando a casi el 50% anual. O sea, eso es un indicio justamente que probablemente estemos viendo, no sé si sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares, sino también un adelanto de importaciones o de pagos de importaciones en expectativa de que el futuro obviamente pueda haber algún tipo de ajuste cambiario que haga que esto sea más caro, ¿no? Y esto, justamente, la fuerte demanda y la oferta retraída está haciendo que el Banco Central, en los últimos mes y medio prácticamente, esté vendiendo ya casi 1.300 millones de dólares, y eso hace que las reservas caigan fuertemente, ¿no? Esto no es sustentable en el tiempo. Eventualmente uno podría esperar que en el corto plazo se intensifiquen algunos controles para evitar o para
digamos, de alguna forma restringir o hacer que esta dinámica no sea tan negativa para las reservas del Banco Central, o en algún punto de nuevo ver algún tipo de cambio en la cotización del oficial que de alguna forma balancee el mercado de dólares. Pero no es lo que esperamos necesariamente, al menos en el corto plazo, mientras las negociaciones de deuda continúen, es difícil pensar que va a haber un cambio muy significativo en la política económica, y particularmente en la política cambiaria, ¿no? De hecho, si uno mira el tipo de cambio oficial, se viene depreciando prácticamente de una forma, en un nivel, una velocidad constante a lo largo del último mes, de 0,13 diario, esto anualizado da 37%, incluso hoy, con un tipo de cambio oficial controlado, y con una depreciación baja, esa tasa de depreciación, si la anualizamos, te da 37%, que es mayor que el 26%, 26,5%, 27% que te paga un plazo fijo, digamos. Ni siquiera con el tipo de cambio oficial uno podría estimar que, podés ganarle con los pesos a la devaluación futura, ¿no? ¿Qué pasa con la inflación? Este es uno de los temas por ahí que más nos está generando preguntas y un poco de dudas respecto a cuál puede ser la evolución a futuro. En el corto plazo, por cuestiones muy puntuales, muy transitorias eventualmente, la inflación es muy baja, ¿no? Más allá que hay una emisión monetaria que ya se está viendo y que es muy importante, la inflación de abril fue 1,5% mensual, porque la gente demanda pesos, hay un aumento, de nuevo, hasta diría un tanto artificial de la demanda de pesos, porque la gente en estos momentos de crisis o de incertidumbre alta, que tiene que ver con la cuarentena y cómo evoluciona el tema del coronavirus, prefiere mantener algo de liquidez o de cash, de nuevo, por cuestiones precautorias. Y eso hace que de alguna forma haya excesos de liquidez que estén en diversos bolsones, que la velocidad del dinero, de circulación de dinero caiga, todos elementos que hacen que, ayuden a que la inflación descienda, que es lo que estuvimos viendo estas últimas semanas. Si uno mira por ahí algunos datos de alta frecuencia de inflación semanal, en la última entrega que nos hicieron de una de las consultoras con las cuales trabajamos, la inflación ya empezó a picar un poquito, subió de 0,4% a 0,9% semanal, el promedio de las últimas mensual, de las últimas cuatro semanas, está más en el orden de 1,5%, igual sigue siendo una inflación muy baja, pero hay que ver si este pico o este piquito se transforma en una tendencia ascendente nuevamente, o es un dato aislado. Por lo pronto puede pasar cualquiera de las cosas, pero lo que sí nosotros creemos es que una vez que se empieza a normalizar la actividad económica, se empiecen a desarmar los confinamientos, la inflación va probablemente a empezar a subir más fuerte, y estimamos que hacia fin de año podría estar en el orden del 4,5%, eventualmente 5%, de nuevo en un contexto donde se verifique o se materialice toda esta emisión monetaria de la cual estuve hablando yo recién, ¿no? Si la emisión monetaria va a ser el principal o casi el único fuente de financiamiento del gobierno, es muy probable que eso se traduzca en un aumento de la tasa de inflación, sobre todo en la última parte del año, y quizás ya entrando en un régimen inflacionario más alto en el año 2021. Digo, esta es uno de los riesgos que tiene la política o el mix de política económica que estamos viendo hoy, y que puede ser morigerado por varias, por varias vías. Una de las vías, de nuevo, que yo ya comenté, es no emitamos tanto, tratemos de emitir algo de, no emitamos tantos pesos, emitamos algo de deuda, y ahí hay algo de apetito en el mercado financiero. Y segundo, eventualmente el Banco Central tenga una postura un poco más restrictiva, y que en algún momento, sobre todo en la segunda parte del año, empiece a adoptar aplique un alza de tasa de interés que permite esterilizar más esos pesos y eventualmente hace que la inflación no aumente tan marcadamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando el mercado? Esto es un poco resumen de las expectativas del mercado respecto a tres de las principales variables. El mercado, esto es un relevamiento que hace el Banco Central todos los meses,
de proyecciones económicas en un conjunto de 40, 50 bancos y consultoras. En promedio, esto hace un mes, esperaba que la economía caiga 7% a lo largo de este año, que la caída durante el tercer trimestre sea 9% respecto al trimestre anterior. Esto, seguramente, cuando salga la semana que viene, el nuevo relevamiento de mayo, va a ser más profundo, ¿no? Es muy probable que el consenso de mercado se mueva hacia abajo. Respecto a la inflación, al menos la inflación mensual, lo que vemos es un patrón, digamos, como el que yo les comentaba recién. Esta es la inflación, esta linita muestra cuánto es la expectativa de mercado en promedio de la inflación para abril, para mayo, para junio, que se recabaron durante febrero, en el caso de la línea gris, que esperaban en febrero que fuese la inflación en estos meses, para marzo, y la última de nuevo, que fue la última encuesta del Banco Central de abril, que esperaban que, en promedio, el mercado esperaba, el consenso, que durante abril, mayo, junio, la inflación fuese más baja de lo que se esperaba en los meses anteriores, pero aumente significativamente la inflación en la segunda parte del año, lo que llevó a que el consenso de mercado se mueva de una inflación anual de 40 a casi 45% para el año 2020. Y en términos de tipo de cambio no hay muchas novedades, pero el mercado espera más o menos un dólar de 87, muy en línea con lo que tenemos nosotros. Por lo menos esto era hace un mes, ¿no? Cuando hay que ver qué es lo que pasa la semana que viene, sería el martes o miércoles, en teoría debería salir el nuevo dato. Probablemente veamos mayor caída en el nivel de actividad, inflación puede ser un poquito más alta eventualmente, y el tipo de cambio puede empezar a reflejar las expectativas o el consenso de mercado, alguna presión a una mayor devaluación en el mercado oficial, ¿no? Para cerrar, tema deuda. Esto es un frente donde hay muchos cambios en forma muy continua. Sabemos que el gobierno, obviamente, el viernes pasado decidió no pagar 503 millones de cupones de tres bonos que vencieron un mes antes. El viernes pasado se vencía el periodo de gracia, y esto formalmente implica que el país, o que el gobierno en realidad, entró en una cesación de pagos, ¿no? Una cesación de pagos selectiva por esos tres bonos. Ahora bien, esto abre la posibilidad de que los tenedores de estos tres bonos, o de cualquier bono bajo legislación extranjera, por una cláusula, que es la cláusula de cross default, pueda iniciar lo que se llama la aceleración de la deuda. Esto es exigir al gobierno el pago inmediato del capital e intereses de los bonos, algo que obviamente el gobierno no puede hacer, y que eso llevaría indefectiblemente a una vía judicial, al litigio. Y nosotros creemos, y en general lo que vemos en el mercado, es que es muy poco probable que eso suceda, al menos en el corto plazo, porque el gobierno ha mostrado una buena voluntad de negociar y tratar de llegar a un entendimiento, un punto medio, y evitar justamente la profundización de esta cesación de pago, ¿no? Por lo pronto, lo que sabemos es que hay posiciones que todavía no están del todo, todavía tienen cierto espacio entre el gobierno y los principales consorcios de acreedores respecto a cuál podría ser el valor final de la oferta. El gobierno ha cedido un poquito, los acreedores han cedido un poco, probablemente necesitemos un acercamiento mayor. Es probable que para el 2 de junio no se llegue a un entendimiento, por lo menos no a un entendimiento con los porcentajes de bonos de bonistas que uno necesita para hacer que el canje sea exitoso. Probablemente, o nosotros lo que esperamos, o el mercado lo que espera eventualmente, que es a lo largo del próximo mes, que se llegue a un entendimiento, al menos un entendimiento sobre todo parcial, y que en primer lugar se pueda efectuar el canje de los bonos fueron emitidos sobre todo durante la administración anterior, ¿no? Los bonos que fueron emitidos a partir de 2016, que tienen cláusulas o umbrales de aprobación más fáciles de lograr que los bonos que fueron emitidos en 2005 y en 2010, que tienen umbrales bastante más altos de aceptación, ¿no? Este es un factor clave que va a
a influir o a determinar la evolución de las variables económicas el resto del año. Puede llevar algo más de tiempo, pero bueno, es necesario que, dado que ya estamos en una situación de default o de cesación de pago selectiva, que tanto el gobierno como los acreedores de alguna forma aceleren un poquito los tiempos de manera de evitar la probabilidad justamente de que vayamos a una situación de cesación de pagos más profunda, ¿no? Porque eso sí claramente es muy negativo para el país y sería también negativo para muchos de los acreedores, ¿no? Entonces, hay hoy voluntad por ambas lados de llegar a un acuerdo y eso implicaría bueno, que ese es uno de los elementos que ayudaría a estabilizar eventualmente las expectativas económicas. Es un elemento, de nuevo, muy necesario, fundamental, pero quizá no el único, no es suficiente evitar el default para que todo se arregle. Como yo dije recién, hay cuestiones que tienen que ver con el financiamiento del déficit, que tienen que ver, de nuevo, con la situación crítica derivada del coronavirus, que van a representar también un desafío para el gobierno futuro, ¿no? Para cerrar ya, casi, bueno, vamos en los 50 minutos, principales proyecciones, caída de nuevo, este número quedó viejo, estamos más ya cerca del 8%, un poco más de hecho, del PIB este año, no ponemos 2021 porque va a ser muy dependiente de un montón de cosas que se van a ir dando a lo largo de este año, una inflación que puede estar en torno a 45%, con riesgo que sea un poquito más alta eventualmente, o por lo menos que entremos en un régimen de inflación anualizado más elevado incluso durante la última parte del año. La tasa de interés es muy difícil de estimar en este slide, digamos, el central la tiene quieta en 38%, nosotros estimamos que en un escenario de aceleración inflacionaria algún tipo de reacción de política monetaria debería haber, pero si una reacción muy acotada, más que aumentar tasas, lo que creemos es que aumentarían los controles y las restricciones sobre las manifestaciones de una mayor inflación, esto quiere decir que puede haber más control de precios, etc. Y el tipo de cambio, de nuevo, esto es nuestra estimación, asumiendo que la tasa de depreciación continúa relativamente estable a lo largo de todo el año, eso es un supuesto algo fuerte, porque es posible que en algún momento se necesite acelerar un poquito la tasa de devaluación del peso respecto al dólar para equilibrar un poco el mercado de divisas, ¿no? Con esto terminamos. Entiendo que bueno, estamos un poquito excedidos de tiempo, pero bueno, hay muchos temas, hay muchas cuestiones, es un momento complejo, un momento difícil, sobre todo de idea, digamos, de tratar de imaginar cómo puede evolucionar el futuro. Digamos, un pantallazo de las principales variables. No sé, Alberto, si te parece, entramos a la fase de preguntas. Totalmente. Así que quedamos abiertos a preguntas. Lo que quieran escribir, le escriben. Lo que quieran por ahí habilitar, levantan la mano y le habilitamos el micrófono. Sí. Cuando quieran, cualquier pregunta que quieran hacer. Ahí está. Martín. Martín, muchas gracias por la presentación. Una consulta, digamos, marca, bueno, en el resumen que está al final, antes lo había ido haciendo los cálculos, 4 o 5 puntos de déficit primario. Si bien estamos en un contexto de negociación de deuda y en un default, de todas formas tenemos todos los intereses de los instrumentos financieros locales que está utilizando el gobierno, con lo cual estamos llegando a 8 o 9 puntos de PBI. ¿Cómo hacemos para bajar de ahí, digamos? Porque a esa tasa de déficit es inviable un crecimiento. Se nos fue Martín. Sí. No le gustó la pregunta. A ver. Tiene que haber entrado alguna llamada, me parece. Ahí está. Me había silenciado y bueno, después no pude volver a entrar, no hay problema. A ver, el déficit
que vamos a ver este año, primario sobre todo, va a ser un déficit extraordinario producto de, del efecto del coronavirus, ¿no? Uno debería esperar que hacia adelante ese déficit caiga sustancialmente. Hay que ver si no hay resabios, digamos, de alguno de estos programas que queden más como, como pasa muchas veces, en vez de una medida de emergencia, una medida de emergencia que después se prolonga en el tiempo y eso implique mayor gasto, y por lo tanto que el déficit no vuelva eventualmente al 1%, 0,8% del PBI, sino que vuelva a un nivel más, más elevado de déficit. Entonces, no, ahí, el gran desafío que tiene el gobierno es ver cómo financiar eso. Digamos, idealmente hubiese tenido que ir a un déficit bajito, como era la voluntad o la idea original del gobierno, pero bueno, las circunstancias lo están obligando a ir a esta situación en forma, no tenés opción. Suponiendo que eso se supera, bueno, eventualmente el mercado de deuda pesos podría volver a reconstituirse, hay indicios de que estamos yendo en ese camino, sobre todo si se soluciona el tema de la deuda, parecería haber más apetito por instrumentos en pesos, ya sean ajustables por CER o algún otro tipo de instrumentos, más largos eventualmente que permitan disminuir el riesgo de refinanciamiento constante, pero es algo que es muy incipiente. Ahora, a futuro, si no lográs el equilibrio fiscal, vas a tener que volver a, abrir en algún punto los mercados de deuda internacional, pero eso te va a llevar tiempo, ¿no? Más allá de que evites el default, la probabilidad de volver al mercado de deuda internacional va, por lo menos en el corto plazo, es muy baja, ¿no? Ya con la historia que tiene Argentina, el costo de esa deuda va a ser significativamente más alto que en otros países, y entonces ahí, digamos, o bajás el déficit, o, bueno, si recurrís al financiamiento monetario, incubás las condiciones para una aceleración más fuerte de la inflación eventualmente. No sé si iba por ahí tu pregunta, sí. Martín. Y la otra pregunta, en una de las primeras filminas que marcaba un crecimiento de obra pública dentro de lo que es el gasto. Sí. En obras de infraestructura, en terminación de obras que ya venían vigentes. Mira, ahí yo no tengo el detalle. Entiendo que son en general obras menores de infraestructura que uno podría relacionar más que nada a transferencias a provincias o incluso municipios que hagan asfalto, ese tipo de cosas. No estamos hablando ahora de infraestructuras de la magnitud que uno veía en los planes de el gobierno anterior y otras cosas, ¿no? Además, es un monto por 100.000 millones de pesos, que son, digamos, un poco más de 1.500 millones de dólares. No es un número tampoco, un número importante, pero hay que ver cuánto de eso se ejecuta realmente, ¿no? Ahí hay todo un tema, del anuncio del plan a la ejecución, hay todo un trecho que es muy, muy incierto en algunos puntos, y no necesariamente ese gasto lo vamos a ver plasmado totalmente en la calle, ¿no? Hay mucho también de intención en los anuncios de los programas, ¿no? Después la aplicación, por ahí no es del todo en función de esa intención. Pero sí, no son obras de infraestructura muy, muy importantes. Gracias por tu pregunta, Martín. No, gracias. Acá hace una pregunta que no sé si es para vos o para Darío. Dice que con la situación que se está pasando y que los clientes de los bancos que tienen préstamos y obligaciones con ellos, ¿cómo entiende que los bancos van a actuar frente a este problema, que entiendo que es de pago lo que están planteando el Diego? Los bancos hoy, hay una normativa del central por la cual, yo no tengo súper los detalles están claros, pero los clientes de créditos cuyos vencimientos caen en este periodo de abril a junio, tienen la opción de posponer los pagos de intereses, entiendo, hacia el final de la vida del crédito, ¿no? Esto es una normativa del Banco Central, todos los bancos, y en particular el Banco Central, están observando en función de cómo está escrita la normativa,
y ahí no hay ningún tipo de, digamos, de tratamiento general, digamos. Yo creo que ahí los bancos están actuando de forma prudente, entendiendo también la situación complicada que están viviendo muchos sectores y muchas empresas. Sí, probablemente esta situación derive, no por el tema del sistema financiero, la acción del sistema financiero, sino por cómo está el impacto que está teniendo el virus en la economía, derive probablemente un aumento de la morosidad, ¿no? Y eso, en algún punto, bueno, lleve a los bancos a, adoptar algunas medidas que permitan controlar un poquito ese aumento. Pero después yo no conozco en detalle las medidas que están tomando los bancos, en particular para controlar un poquito esta situación. Pero bueno, el crédito está disponible, o sea, los bancos están muy líquidos, muy, muy líquidos en pesos, muy líquidos en dólares, eso no es un problema hoy en día, con lo cual el potencial para incrementar el stock de créditos está una vez que se normalice la situación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Martín. No sé por qué no me deja habilitarte. Ahí estoy. Ahí está. Martín, en esto que estaba marcando nosotros dentro de lo que es la fundación, el otro día hemos abierto una capacitación, uno de los puntos ha sido la financiación hacia, sobre todo a las pymes. Ninguna de las normativas del central ha previsto un ablandamiento en cuanto a las garantías que están siendo exigidas por el sistema financiero. ¿Esto está en conversaciones en el gobierno como para tratar de que la recuperación sea un poco mayor? Mira, Martín, gracias. Es muy específica la pregunta. Yo ahí no te sabría decir exactamente eso. No sé si hay algún tipo de... Tendría que consultarlo con la gente de Administración Financiera o más que nada con el área comercial. Porque sería algo por ahí... aconsejable para facilitar un poco el flujo de crédito y la recuperación de la actividad económica, como decís vos, pero no, la verdad que no sé exactamente si el Banco Central tiene algo en carpeta en ese sentido. Mi impresión es que no, pero la verdad no lo sé. Gracias. Un tema, Martín, que por ahí se plantea, ¿cuáles son los riesgos que vos ves de que se llegue a una hiperinflación? No, yo creo que el riesgo hoy es muy agotado, ¿no? No, o sea, hay condiciones para que la inflación aumente. Yo creo que, hoy el gobierno está centrado, está totalmente abocado al manejo de la crisis de corto plazo, que tiene que ver con la crisis sanitaria. En lo económico hay como cierta división de tareas entre las diversas cabeza de los equipos económicos, que hace que por ahí no haya una visión un poquito más integral, que tiene esa visión, que tendría esas funciones Martín Guzmán, pero Martín está entendiblemente concentrado en el tema de deuda. Probablemente una vez que se supere el tema de la deuda, digamos, el tema, se arregle la cuestión del default, sí veamos un poquito más de integración o de coordinación entre las diferentes áreas del equipo económico, y eso eventualmente derive en un programa que sea un poco más integral y que tenga como objetivo eventualmente evitar que haya que la inflación siga aumentando, ¿no? Yo creo que las condiciones hoy por hoy no están. Sí hay expectativa de que si no hay una reacción de política y se sigue recurriendo al financiamiento monetario en forma masiva, sí podés ver una inflación mucho más alta. Ahora, para ir a la hiper, es difícil de anticipar. Yo creo que no estamos en condiciones de eso. Ni siquiera, uno esperaría que estemos en condiciones de que estemos en una hiper incluso a lo largo de este año, eventualmente en el otro. Pero depende mucho de la reacción de los agentes o de la gente, si se quiere, ¿no? Si hay una caída muy fuerte de la demanda de dinero, vos podés ir a regímenes de inflación más elevados. Para que tengan un poco en cuenta, hoy la inflación mensual es 1,5, por lo menos de abril, la de mayo puede ser 2 o un poco menos,
la de fin de año puede ser 4 mensual. Una hiper, para entrar en un terreno de hiper tenemos que hablar de una inflación mensual del 50% mínimo. Entonces, digo, es difícil, porque es un orden de magnitud diferente, mucho mayor, es difícil de modelar o de anticipar una dinámica así, pero bueno, yo creo que antes de llegar a, digamos, hay muchos condicionados, digamos, avisos macroeconómicos, si se quiere, condiciones que uno puede ir viendo que de antemano uno anticipa la gestación de una de un evento como ese. Entonces, yo creo que antes de llegar a un evento como ese, debería haber o tendría que haber una reacción de política económica mucho más contundente que evite justamente ese desenlace. Con lo cual, es verdad, se habla de la hiper y de la posibilidad de que haya una hiperinflación, para mí es muy prematuro, sería un escenario de muy baja probabilidad y en donde muchas cosas o muchos factores salen mal y te llevan a ese escenario. Y además llevaría bastante tiempo en estas circunstancias llegar a eso. Bastante tiempo, que decir, no estamos a la vuelta de la esquina de una situación así. De nuevo, yo creo que antes tendría que haber una reacción de política que evite ese desastre. Bueno, vamos terminando. Darío, ¿quieres agregar algo? No, yo simplemente por mi lado, bueno, agradecer a Martín Mansur, muchísimas gracias Martín, que la verdad es que el primer momento que lo contacté tuvo la total predisposición para regalarnos este tiempo, ¿no? Y esta exposición que como siempre fue muy clara, así que, bueno, nada, agradecer a Martín Mansur, bueno, también agradecer a Martín Pedraza, a vos Alberto y a la gente de la Fundación por acompañar esta idea, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes y a los que han participado y esperemos encontrarnos nuevamente. Gracias a todos. Por mi parte, un gusto. Y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.